Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a hablar sobre los baneos que está haciendo Fortnite a algunas cuentas de algunos jugadores. Y lo peor de todo es que Epic Games no está dando ningún tipo de explicación a estos baneos. Así que si queréis saber por qué están baneando y si queréis evitar que vuestra cuenta sea baneada sin ningún tipo de explicación, quedaros hasta el final del vídeo, porque ya os aviso que seguramente alguna de las personas que estéis viendo este vídeo habréis sido incluso baneadas sin ninguna explicación, y otras personas no habréis sido baneadas, pero podría pasar. Así que, ya que estáis aquí, dejadme en los comentarios si vuestra cuenta ha sido baneada sin ningún motivo durante esta semana o la semana anterior. Pues bueno chicos, como bien sabréis, hace ya una semana que llegó el evento del Festival de Invierno, el evento de Navidad, y justamente cuando comenzó el evento de Navidad en Fortnite, ese mismo día Epic Games se fue de vacaciones de Navidad, como hacen cada año. Y Epic Games no estará de regreso en sus oficinas hasta más o menos mediados de enero, casi principios de febrero. Así que básicamente esto es el punto número uno más importante a saber, y es que ahora mismo Epic Games no está en las oficinas, está de vacaciones. Así que es muy posible que si hay algún tipo de bug muy fuerte en Fortnite o algún tipo de error, no lo arreglen. Eso es el primer punto. El segundo punto es que hay un montón de personas que han dicho por todas partes, incluso a mí me han llegado mensajes de que algunas personas han sido baneadas de su cuenta de Fortnite sin ningún motivo. Es decir, que estaban literalmente un día entrando a Fortnite tranquilamente para jugar una partida y no les dejaba entrar porque les salía un error de que su cuenta había sido inhabilitada temporalmente, y esto quiere decir que básicamente te han baneado la cuenta. No daban ningún tipo de explicación ni ponían tampoco ningún mensaje de por qué habían baneado esa cuenta. Simplemente les ponía que habían sido inhabilitados temporalmente. O sea, Fortnite no daba ningún tipo de explicación a las personas por ese baneo. Y de hecho, muchos de vosotros es quizá posible que estéis incluso baneados. Quiero, por eso digo, que me dejéis en los comentarios si habéis sido baneados, porque, como digo, Fortnite ha baneado durante esta semana a un montón de gente sin ningún tipo de explicación. En el caso de que vosotros que estéis viendo el vídeo queráis evitar este baneo, lo único que os puedo decir es que no se puede hacer prácticamente nada, ya que las personas que han sido baneadas durante esta semana, que han sido bastantes personas, han sido por baneos aleatorios. Es decir, Fortnite no está baneando a nadie, sino que debe ser algún tipo de error, el cual Epic Games no puede arreglar ahora mismo, porque como digo, están de vacaciones. Así que para poder evitar estos baneos no se puede hacer nada. Puede pasarte o puede no pasarte, pero básicamente son baneos aleatorios. En el caso de que te hayan baneado la cuenta, pues no vas a poder jugar a Fortnite durante al menos este mes y estas navidades, ya que seguramente se trate de algún tipo de error, según dicen los filtradores. Seguramente se trate de algún tipo de error y Epic Games, en cuanto vuelva de vacaciones, arreglará esto y desbaneará a todo el mundo y le devolverá la cuenta a todo el mundo. Pero por el momento, mientras Epic Games no regrese de vacaciones, las cuentas baneadas van a estar así hasta que vuelvan. O sea, no van a poder jugar las personas que están baneadas hasta mínimo febrero. O sea, que realmente es bastante tiempo. Y es una cosa que nunca ha pasado, que normalmente cada vez que Fortnite se va de vacaciones siempre ocurre algún tipo de error o fallo, y siempre suelen recompensar con algo en cuanto regresan y lo arreglan. Así que por eso mismo digo que me dejéis en los comentarios cuántos de vosotros habéis sido baneados aleatoriamente, porque Fortnite, cuando regrese de las vacaciones, lo más probable es que recompense a todos los jugadores que han sido baneados por error, y seguramente sea con bastantes pavos, porque van a estar así durante casi un mes sin poder entrar a Fortnite por culpa de estos baneos aleatorios. Pero bueno chicos, realmente poco más que decir. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, reventar el botón de like, y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos, me despido, un saludo, chao chao.